Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A través de esta última audiencia se determinó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrá un lapso para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios que puedan unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Se pueden abrir cajas de sorpresas, las cuales sorprendan a la fiscalía y al jurado, que también tendrán parte en el veredicto final en contra de Hobb. Una vez más, fue postergada la fecha de inicio del juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández durante la tercera audiencia en el Distrito Sur de Nueva York. A solicitud de la defensa, el juez Kevin Castle decidió pasarlo para el 18 de septiembre conjuntamente con el del exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla y el ex policía Mauricio Hernández. Puede ser que esté necesitando un poco más de tiempo, no porque no tenga solidez en la prueba, sino porque necesite que se desarrollen otros juicios, por de aquí a la próxima fecha de audiencia del expresidente Hernández, en el cual puedan ellos conseguir hacer utilizados otros testimonios en contra del expresidente Hernández. Entonces, es un juego procesal, eso es un juego procesal que al final lo va a terminar definiendo el jurado y imponiendo la pena el juez. Mientras tanto, Raymond Colón denunció trabas por parte del actual gobierno hondureño para permitir obtener información de personas claves en el juicio y donde estaría influyendo una agencia estadounidense, por lo que solicitará apoyo al gobierno norteamericano, a lo que el fiscal Tarlop dijo estar sorprendido tras ser la primera vez que escucha ese incidente. En dicho juicio contra Hobb tendrá lugar el exjefe de la policía Juan Carlos Bonilla y el ex policía Mauricio Hernández Pineda, lo cual el expresidente tiene su defensa lista y depende de otras fuentes en el término de las acusaciones que se le imputan a Juan Orlando Hernández, que no tiene nada que ver con estos personajes que estarán en la misma sala en dicho juicio. Hobb será juzgado con información de la CIA y de la DEA, lo cual su defensa tiene esa carta bajo la manga. Quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas entre narcotraficantes más bien se quejan de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. Tiene como único objeto el hecho de hacerle entender al imputado, en este caso al expresidente Hernández, las consecuencias de tener dos abogados de diferentes firmas, el posible conflicto de intereses que podría suscitarse, ¿no? Entre ellos. Y eso se podría decir que es una jugada de la defensa, ¿no? El hecho de nombrar en este momento, en el minuto 45, ya sobre el tiempo de la audiencia, una nueva abogada. Corum también criticó que el juez Kevin Castle incluya a Hernández en el mismo juicio el 18 de septiembre junto al Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó narcotraficantes, y que esto sería dañino para su defendido al vincularlo automáticamente con ellos y sus delitos, por lo que haría uso de todos los recursos para lograr antes de esa fecha el juicio para Hernández. El expresidente Hernández no depende del Tigre de Bonilla en su defensa. El presidente Hernández tiene sus propios elementos de prueba para su defensa, que no pasan necesariamente por el Tigre Bonilla. Más bien, la defensa del expresidente Hernández, contundente, es lo que pueda obtener de la CIA. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castle en 2021. La audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, donde muchas sorpresas hubo durante este proceso judicial, donde se señalaron también participaciones de la DEA, la CIA y sobre todo acusaciones contra el gobierno hondureño. Así como también otros acusados y extraditados, aparte de los testigos que influirán en el juicio en contra de Hobb, se suman narcotraficantes de otros carteles arraigados a la política y que también buscan rebajar su condena.
Freddy Nájera es uno de los que dio testimonio que lo salvaron de una cadena perpetua sin saber qué habrá testificado y en contra de quién logró acortar su pena. El inicio del proceso contra el excongresista hondureño Freddy Nájera en una corte del Distrito Sur de Nueva York no es una buena noticia para múltiples personalidades del país que representan interés para el país del norte. La mano derecha del señor Joaquín Guzmán Loera. En su judicial se ventilen nombres de policías, políticos, empresarios, entre otras personas que representan grupos de poder en Honduras. Acoplarse a una medida de colaboración eficaz podría ser un beneficio para el exdiputado, apuntan profesionales del derecho, pero conllevaría a dar nombres y pruebas en contra de otras personas que participaron en actividades delictivas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.